Hola, hola amigos, aquí David SZR. ¡Ay! ¿Cómo están todos? ¿Bien? De seguro que sí, porque están aquí. Bueno, yo ya me encuentro un poquito mejor desde que tuve que caminar a casa. Si sabes de quién estoy hablando. Bueno, mientras tanto vamos a comenzar este juego. Chao nivel 1, 134 minutos. No den caso del perro y continuar. ¡Ay! Déjame quitar el mouse. ¡Uy! Listo. ¡Ay! ¡No manches! ¡Otro paso! ¡Y caí! Es un montón de nieve con la palabra Sans escrita con rotulador rojo. Es un papyrus de nieve. ¡Ay, caramba! Se me olvidó descargar el parche nuevo. ¡Ah, bueno! De seguro encontramos algo gracioso mientras. ¡Ah! ¡No que no! ¡Mira! Mi sabiduría me ha llevado a ningún lugar. A ver, espere. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Toma! No cambia de otro color, ¿verdad? A ver. ¡Ah, rayos! Ok, tengo que hacerlo otra vez. A ver, salte. ¡Hacerlo otra vez! Salta el botón. Ok. Luego, aquí. Allá. Ajá. Abajo. Abajo otra vez. Aquí. Arriba. Ay, no manches. Ay. Ok, no debo que apretar eso. Ya sé ahora. Para la derecha. Luego para arriba. Luego para la izquierda. Abajo. Derecha. Derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Arriba. Y derecha. Y ahí está. ¡No manches! ¡Soy bueno! ¡Tontas hormigas que me están picando! ¡Ay! ¡El mouse regresó! ¡Muévete! ¡Un gorrito! Vamos para abajo. ¡Hey, Sans! ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Gifftrot te confronta! ¡Gifftrot! Debo que descargue ese parche. Descripción. Gifftrot, ataque 16, defensa 8. Unos adolescentes lo decoraron como una broma. ¡Sácame de esto! ¡Gallos me pegó! Gifftrot trata en vano de sacarse las decoraciones. Ok, Gifftrot, te vamos a... ¿Desponjar? ¿Desponjar? Creo que es ese, desponjar. Quitas el bastón a rayas que dice uso este bastoncito para caminar. ¡Está mucho mejor! ¡No me moví! Kistro está un poco menos irritado. Vamos a actuar otra vez. Despojar. Quitas la caja de pastillas sin relación con los perros. ¡Está un poco mejor! ¡Ajá! ¡Lo esquivé como un pro! Gifftrot está un poco menos irritado. Gifftrot, despojar. Quitas la caja de pastillas sin relación con los perros. ¡Se levantó un peso! Los problemas de Gifftrot han sido aliviados. A perdonar. Has ganado, consigues 0 P y 20 de oro. ¿Qué onda? ¿Quién me está mirando? Ok, nadie. ¡Hey, Sans! ¿No estabas allá? ¡Oye! ¿Me estás siguiendo? No. Mira esta estrellita. Mira aquí, estrellita. ¿Qué es esto? Es una puerta. El código secreto es... ¡Ábreme! Averiguaremos eso en el futuro. Mientras tanto, déjame matar a estas hormigas. Y cuando digo hormigas, es del trabajo. Ah, tengo un hormiguero en mi... ¡Pobre piel! ¡Ah! ¡El horror! Se siente bien feo. ¿Qué es esto? Es un montículo de nieve. Y esto... es un montículo de nieve. Ok, muy bien. ¿Y este? Esto, sin embargo, es un montículo de nieve.
¡Wow! ¡Sorprendentemente! Es un montículo de nieve. Si no me lo dices, no me doy cuenta. ¡Wow! ¡Wow! Montículo de nieve. ¿Es realmente un montículo de nieve? ¡Lo es! ¡Créalo! ¡Contemplar! Un montículo de nieve. ¡Wow! ¿Eh? ¡Hay 30 de oro en este! ¿Qué es esto? ¿Qué? Es un montículo de nieve. Tenía 30 de oro. Ese montículo de nieve tiene una cola. Ay, no manches. Ay, no manches. Es el Greater Dog. Hubieran puesto el gran perro, el Grand Dog o algo así, ¿no? Bueno, ya que ustedes con sus traducciones, ¿ok? Vamos a actuar. Greater Dog. Descripción. Greater Dog. Ataque 15. Defensa 8. Está tan entusiasmado que piensa que luchar es jugar. ¡Ah! ¡No! ¡Mal perro malo! Deme comer algo. Greater Dog te mira fijamente. Tanto... ¡Ah! Caramonza. Guante dura. ¡Ah! Yo ocupo todos estos. ¡Ah! Tenía que haber agarrado más. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Ventaja me ayuda, ¿no? Te replicas la tiradita. Aún está algo pegajoso. Has recuperado 10 PC. ¡Ay, no manches eso! Fue conveniente. Ahora sí, perro. ¡Ah! ¡Woo! ¡Esquivo! Greater Dog te mira fijamente. Actuar, ahora sí. Vamos a... ignorarte. Greater Dog se acerca un poco. ¡Ajá! ¡Te esquivé! Greater Dog solo quiere afecto. ¡Ignorarlo! Greater Dog se acerca un poco. ¡Ay! Greater Dog solo quiere afecto. ¡Ah! Vamos a acariciarlo. Greater Dog se acurruca en tu regazo mientras lo acaricias. Está tan cómodo que se duerme. Y entonces despierta. Está muy emocionado. ¡Ay! ¡Se emocionó de más! Greater Dog palmea al suelo con sus patitas. O sus patas. No manches, Greater Dog. ¿Quieres jugar? Haces una bola de nieve y la arrojas para que el perro lo atrape. Se aplasta en el piso. Greater Dog recoge toda la nieve en el área y te la trae. Ahora está muy cansado. Descansa su cabeza en ti. ¡Ay! ¡Perro malo! ¡Deja de morder! ¡Ay! ¡Ladrar! Greater Dog quiere cariño y cuidados. Oh, Greater Dog. Ok, acaricias otra vez. Mientras que acaricias al perro, este reposa todo su peso en ti. Tus movimientos se atropecen. Pero aún no has acariciado lo suficiente. ¡Ja, ja! Capacidad de caricias al 40%. Vamos a ver si puedo darle este juguete. ¿Qué hace esto otra vez? Bueno, actuar, acariciar. Acaricias con decisión. Capacidad de caricias alcanza el 100%. El perro se voltea y deja las patas en el aire. ¡Oh, gracias! Greater Dog está satisfecho. Ok, Greater Dog, ahí nos vemos. Perdonar. Has ganado, consigues 0 B y 40 de oro. ¡Ah! Me tocó la lengua. ¿Qué habrá lamido con esa lengua? ¡Vámonos aquí! ¡Ay, no manches! Un mal paso y estamos en el... ¡Oh! ¡Humano! Este es tu último reto, el más peligroso. ¡Contemplar el desafío del terror mortal! ¡Ay, no manches! ¡Qué horror!
Cuando diga la palabra, se activará. Disparos de cañón, pinchos y cuchillas. Todo se moverá violamente. No, no, violentamente. Oh, no, por un momento pensé que dijo violamente. Arriba y abajo. ¿Qué? Solo quedará la menor posibilidad de victoria. ¿Estás listo? ¿Por qué? Porque estoy a punto de hacerlo. ¿Cómo puedo mover? Y bien, ¿a qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? ¡Voy a activarlo ya! ¿Puedo moverme? No. A mí eso no me parece que esté muy activo. Bueno, este desafío parece quizás demasiado fácil para vencer al humano con él. ¡Sí! ¡No podemos usar este! ¡Soy un esqueleto con principios! ¡Mis pasos son muy justos! ¡Y mis trampas están expertamente cocinadas! ¡Pero este método es muy directo! ¡Directo! ¡No tiene clase! ¡A paseo! ¡Que se va! ¡Menos mal! ¿Qué estás mirando? ¡Ha sido otra victoria decisiva para Papyrus! ¡Nie! ¿Eh? ¿Qué onda, Sans? ¿Traes mi bolsita de caramelos? No sé qué voy a hacer con mi hermano ahora. Si fuera tú, me aseguraría de entender los ataques azules. Los ataques azules, ¿eh? Ya sé. Y... ¡ahí está Sabiad! Lo vi con el ojito. Ok. De una buena vez. ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos a Snowden! ¡Ay, era tiempo! Vamos a guardar mientras. La vista de un pueblo tan simpático te llena de determinación. Ok. Snowden, casa del perro y salvar. Ok, vamos a chequear el pueblo mientras, ok. Antes de guardar el juego otra vez. ¡Ah! Hola, viajero. ¿Es una dama o qué onda? Voy a poner esta voz, ok. Hola, viajero. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quiero comprar? No, guante duro, no. Bandana, ese me ayudará. ¿Tengo suficiente? Sí. Gracias por tu compra. Pípolo. Cura 11 peces por 2, comerlo 2 veces. Ok, ese también. Gracias por tu compra. ¿Otra vez? Llevas demasiado. ¡Ay, mira esa cara! Está diciendo como... ¡ay, estás mal de la cabeza! Bueno, con eso será suficiente. Vamos a hablar con Yahweh. ¿Quieres charlar? ¡Saludar! Hola, bienvenidos a Snowden. No recuerdo la última vez que vi una cara nueva por aquí. ¿De dónde vienes? ¿La capital? No tiene pinta de turista. ¿Estás aquí tú solo? ¡Estoy solo! ¡Así soy! ¡Ah, rayos! ¡No manches! ¡Como que esta ropa raspa! ¿Qué hacer aquí? ¿Quieres saber qué hay de interesante aquí en Snowden? En Grillsby's hay comida y en la biblioteca hay información. Si estás cansado, puedes tomar una siesta en la posada. Es aquí al lado, mi hermana está a cargo. Si estás aburrido, puedes sentarte afuera y ver a esos esqueletos locos hacer lo suyo. Hay dos de ellos, hermanos creo. Aparecieron un día y se hicieron de notar. El pueblo se volvió mucho más interesante desde entonces. ¿Historia del pueblo? Recuerda tus clases de historia. Hace mucho tiempo los monstruos vivieron en las ruinas del bosque. Cuento corto, decidimos dejar las ruinas y dirigirnos al final de las cavernas. En el camino una gente peluda
¿Peluda? Oh, sí, sí, dice peluda. Decidió que les gustaba el frío y se asentaron en Snowdin. Oh, y no pienses en tratar de explorar las ruinas. La puerta está cerrada por muchísimo tiempo, así que a menos que seas un fantasma o puedes cavar bajo la puerta, olvídalo. ¿Y tu vida? ¿Qué onda? La vida es igual que siempre. Un poco claustrofóbico. ¡Ah! ¡Es una dama! Ahí dice claustrofóbica. Oh, entonces es una ella. Ok, ok. Un poco claustrofóbica. Pero todos sabemos que muy al fondo que la libertad ya viene, ¿o no? Mientras tengamos esperanza, podemos aferrarnos y encarar los mismos desafíos cada día. ¿Así es la vida, o no? Sale. Ya, salí. Hasta luego. Hasta luego. Vuelve alguna vez. Oh, ¿qué onda con este? A mi pequeño Cinnamon es el más bonito. Los conejitos son adorables. ¡Tiji! ¿Y tú, conejo? ¡Conejito, conejito, conejito! ¿Y este? Esa señorita de allí. Algo sobre ella me perturba. Pues yo qué sé. ¡Déjame pasar! No manches, no me dejó. Vamos a dormir en la posada. ¡Oh, mira un bebé! Mamá dice que dormir puede recuperarte sobre tu PC máximo. ¿Qué son los PC máximos? ¡Es esto lo que hay! PC máximo, tengo 20-20, ya lo tengo lleno. Quizás después. ¡Qué bonito lugar! ¡Unos horribles adolescentes atormentaban a un monstruo local decorando sus cuernos! ¡Oh, ya lo conocí! ¿Era Guilty o algo así? Así que empezábamos a darle regalos a ese monstruo para que se sintiera mejor. Ahora es tradición poner regalos debajo de un árbol decorado. Nice, bueno, ¿qué dice aquí? Es un árbol cuidadosamente decorado. Algunos regalos están dirigidos de Santa a varios vecinos. ¿Y este? ¡Ey, tú! También eres un niño, ¿verdad? ¡Lo sé! ¡Porque llevas una camiseta a rayas! Chicas también pueden usar camisetas rayas, aunque verticales, porque... ¡Shish! Pero vertical es esto de abajo, ¿no? Ok. Este pueblo no tiene alcalde, pero si hay algún problema, un esqueleto se lo encontrará a una señorita pez. ¡Así es la política! No manches, ya se me está acabando los voces. Todos siempre ríen y hacen bromas tratando de olvidar nuestras crisis modernas. Monotonía, sobrepoblación, falta de luz solar. Me uniría a ellos, pero no soy muy gracioso. Todos sabemos que el subsuelo tiene problemas, pero sonriemos de igual manera. ¿Por qué? No podemos hacer nada al respecto, así que ¿para qué amargarse? Muy cierto. ¿Para qué amargarme yo mismo haciendo esto? ¡Ah, ¡Oh, miren! Todos están aquí. ¡Es un Pokémon! No importa a dónde vaya, es el mismo menú, la misma. ¡Me tocan la puerta! ¿Pueden creerlo? ¡Ay, no puede ser! ¡Socorro! ¡Quiero bebidas nuevas, sí! ¡Tíos buenorros! Bueno, ¿ya qué? ¿No es la comida humana distinta de la nuestra? Hace cosas como estropearse. Y como lo comes, pasa por todo tu cuerpo. ¡Asqueroso! Me encantaría probarla alguna vez. Lo que se me antoja también. Mejor fíjate dónde sientes, chico. Ese grandote saltará a tus regazos y te dará muchísimo amor y atención. Somos guardias, pero nunca recibimos respeto alguno. Ojalá esos esqueletos nos tirasen algunos huesos. Nos encantan los huesos. Sí, cómo no. Estoy pensando en usar un collar con púas para demostrar mi personalidad. Ya un mensaje como poneme un correo y sacarme a pasear, por favor. ¿Y este? Ok. ¿Y este? Está jugando póker contra sí mismo. Parece que está perdiendo. Hoy estuve pescando, chicas. Alguien me dijo que una vez hay muchos peces en el mar.
Bueno, me lo he tomado el pie de la letra. Literalmente me voy a buscar, besuquear con un pez. ¿Ok? Esos patos son parte de la Guardia Real, el grupo de élite militar dirigido por Undyne. Ay, no manches, creo que no voy a recordar sus voces después. Es bruta, ruidosa y le da palizas a cualquiera que se cruce en su camino. No es de extrañar que todos los niños quieren ser como ella de mayores. ¿Dónde con este? La capital se está llenando y he oído que van a comenzar a mudarse aquí. No quiero ver cómo se borra nuestra cultura local. Pero definitivamente quiero ver a algunos citadinos resbalar y caerse de nalgas. Ah, pues eso no suena... La roca cola está rota. Yo quiero hamburguesas. Griswold dijo que te ofrecería un vaso de agua, pero que no toca el producto. Pues está hecho de fuego, ¿no? Ok. Bonito lugar, bonito lugar. ¿Qué encontré aquí? Jueguemos monstruos y humanos. ¡Ah! ¡Qué toque tan hermoso! Tal vez si no contesto lo volverá a oír. ¡Ah! Mi paciencia me recompensa. ¡Ah! Voy a tocar hasta que me abres. Ah, parece que no hay fin. ¿Y este? ¡Oh, ser un joven más! El mundo parecía no tener límite. Pero es una roca. Oh, espera, ¿este qué es? ¿También es una cosa? No vas a hacer algo que sea el humano otra vez, ¿cierto? ¡Oh, oh! Es una familia de rocas, no manches. El lobo feroz. A ver, vamos a ver qué tan fuerte es. El poder de un lobo. Ring, ring. Hola, ¿puedo hablar con G? Espera un segundo. ¿Me he equivocado de número? Oh, me he equivocado. Le hice al marcar. Le juro, juro que no volvería a pasar. Oh, me he equivocado. Lo hice al marcar. Le juro, le juro. Espera, ¿cómo va? Le juro que no va a volver a pasar. Ok. No tuvo mucho sentido. Vamos a ver la biblioteca. Bienvenido a la biblioteca. Si lo sabemos, el cartel está mal escrito. Amo trabajar en el periódico. Hay tan pocos que reportar que lo llenamos de cómics y juegos. Tostos. Cuando era joven, profesores daban pasatiempos cuando no teníamos deberes. Pensaba que eran una pérdida de tiempo. Pero mírame ahora. Soy la creadora de pasatiempos número uno de todo el subsuelo. ¿Qué onda con este? Oye, déjame hablarte. Esa mirada que tienes, eres alguien que se la dificulta la sopa de letras, ¿no es así? No vamos a leer libros. O quizás otro día. ¿Qué hay aquí? A ver. Es un buzón a reposar de correo basura sin leer. Este buzón está etiquetado Papyrus. Mira adentro. Sí, está vacío. Interesante, interesante. ¡Ahí va el hielito! Bueno, vamos a guardar el juego de una vez. Pero antes de eso, está cerrado. Oh, espere, vamos a hacerlo más rápido. Mira el nuevo truco que aprendí. ¡Uh!